Hola amigos, bienvenidos a Talentos Yamaha. En este episodio tenemos dos invitados muy especiales. Compartirán con nosotros una interpretación de órgano sinfónico Yamaha, también conocido como electro. Es para mí un gusto presentarles los músicos de hoy. Jaime Salas, órgano electro, Jennifer Ibarras, en la guitarra eléctrica. Jaime y Jennifer, los felicito para esta interpretación. Gracias. Muchas gracias. Me encanta su música. ¿Cómo te sientes al haber tocado este centrist blues? Muy, muy bien. Lo disfruté bastante. Me encanta que otros instrumentos suenan increíble junto al electro. Jennifer, ¿podrías explicar un poco de esto? Claro, Taka. Yo me divertí muchísimo tocando con Jaime. La verdad es que es un maravilloso electronero. Escuché varios sonidos diferentes como batería, bajo, teclado, varias guitarras, toda la banda completa. ¿Cómo es posible esto? El electrón tiene una caja de ritmos muy, muy amplia en la cual tú puedes tocar cualquier género musical. Yo soy fan de pop japonés, el rock, el blues. Me gustaría aprender a tocar estos estilos con el electro. Estoy seguro que a todos nos gustaría saber cómo lo haces. Aquí el secreto está en practicar todos los días lo que aprendo en mis clases Yamaha. Y aparte, tengo un electrón en mi casa. ¿Es tu secreto? Sí, mi secreto. Ok, muchas gracias. Arigato, Jennifer, Jaime. Doito shimashite. Doito shimashite. Ok. Esperamos que les haya gustado mucho esta cápsula de Talentos Yamaha.
Nos vemos pronto, Janet.